Este sábado 1 de diciembre se realizará el Festival de Natación Sin Barreras en Tuluá, un evento para el sano esparcimiento y la inclusión deportiva de las personas en situación de discapacidad. De la mano de Diego Solís, los jóvenes deportistas paralímpicos demostrarán una vez más que para ellos no existen límites. El 1 de diciembre tenemos un evento aquí que es la segunda Maratón Sin Barreras que se va a realizar el Instituto para el Deporte INDER Tuluá. Todas las disciplinas de discapacidad, vamos a hacer un festival a la misma hora. La idea es que todas las disciplinas estemos trabajando a la misma hora con municipios invitados o clubes o fundaciones ese mismo día, el 1 de diciembre. Varios clubes del Valle del Cauca y Cauca serán presentes en este torneo. Bueno, los municipios que están invitados hasta ahorita son todos los de acá del Valle. Confirmados tenemos Buga, Yumbo, pues Corinto no es de acá del Valle, pero también va a participar con nosotros. Buenaventura, estamos a la espera de Cali, Palmira, Yumbo, que son como los que más tienen la disciplina de natación paralímpica. Ese festival servirá como fogueo para los jóvenes que se preparan para los Juegos Departamentales. Bueno, inicialmente foguear a los muchachos, en especial a los que van para Juegos Departamentales del próximo año en Buenaventura, junio en Buenaventura. Aparte de eso, pues hacerle la despedida pues a los muchachos de fin de año mediante este maratón, que pues ya es la segunda que hacemos. Entonces pues la idea es darle continuidad pues a este evento que se siga haciendo todos los años. El festival se realizará de 8 a 12 del mediodía este sábado 1 de diciembre.